El agente del Ministerio Público tomó conocimiento de un cuerpo del sexo masculino sin vida, quien respondiera al nombre de Eduardo Favela Chaidez, de 77 años de edad, quien tenía su domicilio en el poblado Víctor Real, perteneciente al municipio de Tepehuanes, Durango, presentando como causa de muerte una herida por objeto punzocortante en la región lateral del cuello. Los hechos ocurren cuando fue localizado sin vida en una de las calles del poblado de su residencia, por lo que las autoridades correspondientes acuden al lugar a corroborar el hecho. Elementos pertenecientes a la Dirección Estatal de Investigación se encuentran trabajando en las indagatorias, contando ya con algunas líneas e indicios que llevaran al esclarecimiento y la detención del presunto responsable de este homicidio.